El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, al asistir a la toma de protesta del nuevo comité directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, sostuvo que el dinero del presupuesto público destinado al impulso de obras se queda en la entidad, pues el deseo es fortalecer la economía, contribuir en el crecimiento del índice de desarrollo humano y garantizar bienestar y progreso al pueblo. Subrayó además que la generación de alianzas entre instancias públicas y privadas es fundamental para avanzar con pasos firmes hacia la transformación del Estado. Yo les digo a los constructores de Chiapas, desde la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, el dinero del presupuesto para la obra pública se queda en Chiapas y se va a seguir quedando en Chiapas. Y eso nos permite tener economías y ahorros para seguir construyendo, para seguir ayudando donde más se requiera, donde se necesite de manera muy sensible, en las ciudades, pero también en las comunidades.